Esta reunión la hemos convocado para que sea una reunión de ámbito técnico para la preparación y la dinamización de la próxima asamblea, el encuentro de distritos. Y bueno, desde Santander traemos una propuesta y la vamos a presentar. Es una propuesta moldeable para que todos la, bueno, la moldemos un poco a nuestro gusto y preparemos un encuentro de distritos en el que todos podamos hablar y sea un encuentro claro. Esto está hecho porque vemos necesario en nuestro círculo preguntar sobre la actualidad de Podemos Cantabria y todos los acontecimientos. Nuestra propuesta es la siguiente. Es hacer un encuentro que principalmente se llame Abriendo Horizontes. El nombre es ese porque queremos abrir la dinámica de Podemos Cantabria y tener una idea de futuro. Hemos pensado en tener tres puntos. El primero sería una presentación y una elección de los moderadores. Para que sea una asamblea objetiva y una asamblea respetuosa, lo primero es que haya unos moderadores y creemos que lo mejor es que haya varios. Varios para que no, el peso no le tenga una persona sola. Y hemos pensado que cada círculo puede proponer una persona para que sea moderador y hacer una votación. Cada círculo tendría dos votos. Las dos personas que más votos tengan serán los moderadores. Dos, tres, depende de lo que decidamos. Y esos moderadores elegidos pues, serían una presentación de las normas que deberíamos establecer hoy. El segundo punto sería una intervención del CCA. Hemos pensado que debería haber tres CCAs, tres consejeros como representantes del resto del consejo en la mesa hablando. Tendrían un tiempo total de unos 30 minutos para hablar. Habría una réplica de los inscritos que quieran hablar de 2 minutos por persona y una contrarréplica de los consejeros que quieran responder de 5 minutos. Habría una contrarréplica por cada 3 preguntas para dinamizarlo un poco y que no sea algo tan lento. En total habría 6 minutos de réplicas de inscritos por cada 5 minutos de respuestas de contrarréplicas del consejo. Y un tercer punto que sería propuestas de futuro. Y como el propio nombre indica, es proponer para el futuro de Podemos Cantabria y que esas propuestas queden recogidas para que el Consejo Autonómico las tenga en cuenta y empiece a trabajar. Y bueno, habíamos pensado ya por último que un horario bastante bueno sería hacerlo todo el día, empezar a las 10:30 de la mañana y acabar a las 2 de la tarde. Ahí estarían los 2 primeros puntos, porque espero que seamos bastantes, entonces si cada persona va a hablar, pues vamos a necesitar un tiempo bastante amplio. Y para el tercer punto, que son propuestas de futuro, también entendiendo que va a haber mucha gente y que va a haber bastantes propuestas, pues nos gustaría, usaríamos desde las 4 hasta las 7 de la tarde. Sí, un inciso. ¿Quién modera y toma la palabra? Yo tomo la palabra. Muy bien. El espacio que habíamos pensado es encima, en Torrelavega, y el día el 8 de julio. Y bueno, habíamos pensado unas normas que las tiene Vicky también por allí, que las vamos a pasar. Y esa es nuestra propuesta desde Santander para que todos las hagamos una propuesta común y podamos tener un buen encuentro. Sí, toma mi palabra. ¿Te apunto, Antonio? ¿Has acabado? Sí. ¿Has dicho lo de encima? Sí. ¿Cocina? Sí, bueno, a mí me gustaría que fuese un poco más concreto lo de convocar al Consejo Ciudadano, por supuesto, por parte de los círculos, pero una cosa son los círculos y otra cosa es la asamblea donde son los inscritos. Pienso que lo primero inmediato que habría que hacer sería una reunión de los círculos con el Consejo Ciudadano, anterior al 8 de julio, donde estaremos todos los inscritos, los círculos somos todos los inscritos, pero pienso que anteriormente tendría que ser una reunión formal, un encuentro formal de círculos con el Consejo Ciudadano,
e incluso si quisiera venir el secretario general, que viniese a saber por lo menos qué es lo que, qué es lo que ha pasado, qué está pasando y qué ideas tienen en la cabeza. Si tienen ideas de convocar primarias, como sería lo deseable, o qué ideas, por lo menos escuchar a ver qué tienen que decir, qué es lo que ha pasado, porque por lo menos ahí en Cayón la información ha sido nula. Nos hemos enterado por la prensa y de mala manera. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Antonio? Sí, yo principalmente era por la fecha. El 8 tenemos el proyecto Impulsa que ganó el Cantabria Occidental. Empezamos en un cabezón de la sala. Y es el primer acto y teníamos que participar mucha gente. Es una exposición itinerante. Se empieza, ya te digo, el día 8 en Cabezón de la Sala y sería importantísimo mantener esa fecha libre. Después lo de círculos, si los círculos los entendemos como agrupaciones locales de partido, pero círculos que es más amplio que los inscritos. Ya no, nada más. Carmen. A ver, yo por lo que ha dicho Fina, yo creo que el Consejo Ciudadano ha tenido desde enero para dar explicaciones y decir lo que piensan. Desde enero que dimitió Roberto Macho. ¿Qué es lo que piensan? Está claro en el mensaje, en el correo que han enviado los círculos, quedarse como están y seguir trabajando ellos solos. Carmen, disculpa, pero por la moderación, esta asamblea estaba, o sea, esta reunión estaba pensada como algo técnico por eso, para dinamizar. Lo que veo es una tontería que se ponga como punto reunir por los círculos con el Consejo Ciudadano cuando el Consejo Ciudadano no ha hablado cuando tenía que hablar, entonces. Pero el círculo de Cayón es lo bastante maduro y suficiente tiempo para saber lo que quiere porque lo hemos hablado. Entonces, de tonterías, cada uno tiene las tonterías que cree convenientes y le parecen en el momento oportuno. Pues yo creo que deberíamos Para venir a esta reunión no nos ha dado tiempo ni hacer una asamblea para decir si venían o no venían. Mis compañeras querían venir y por eso estoy aquí. Pero, ¿sabes cómo te digo? Una reunión formal de los círculos tiene que darse inmediatamente con el Consejo Ciudadano. Una cosa es lo que hayan mandado por correo, que no han mandado absolutamente nada, porque vamos, no han mandado nada. No se sabe ni cuántas dimisiones han habido en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. Lo que se sabe es lo que ha salido por la prensa, pero pienso que lo lógico es tener un debate a cara y que la gente se pueda explicar. Vale, perdona Fina, pero deberíamos pedirnos... Sí, no es cuestión de que nadie intervenga, que está claro que cuanto más hablemos aquí mejor. Pero creo que deberíamos ceñirnos a una asamblea técnica, que es lo pensado para hoy, para dinamizar el encuentro de inscritos. Creo que ahora no es el momento de salirnos a cuestionar las actitudes del CCA, que ya no entro en si son buenas o malas o en demás temas, sino simplemente en una reunión de dinamización del encuentro. No voy a estar en Madrid toda la semana, si lo hice semana no voy a haber producción. Mi hermano me ha dicho que convérselo solo, que no. O sea, tienes que contar o con Agustín o con Inés, pero bueno, no va a ser igual. Encima, teniendo en cuenta que somos un partido de transparencia y que queremos hacer streaming, estaría bien que estuviéramos. Yo no me muevo a atrasarnos en Madrid. María. Vale, respecto a lo que había comentado antes Tina, simplemente por contrastar contigo un punto de vista. Bajo mi punto de vista, mi opinión, creo que efectivamente, como he comentado en un encuentro con distritos, ya supone hasta impresión de los círculos, de manera que no, que cada uno tenga ocasión de manifestar lo que es mi punto de vista, de manifestar la visión que tenga del asunto. En el caso de lo que comentabas, yo creo de que el CCA nos cuente y entre todos consigamos pues, debatir un poquito cómo está la situación, yo sí considero que el encuentro es ocasión de oro para ello, el propio encuentro, que se nos sirve exactamente igual, no una asamblea previa, creo que bajo mi punto de vista no sería necesario, porque el encuentro ya se enfoca de esa manera. El CCA va a abrir palabra, nos va a contar cómo están las cosas, cómo lo están viviendo, y luego nosotros, ante todas las dudas o apreciaciones que tengamos, vamos a poder intervenir.
y da lo mismo que sea individualmente como inscritos, creo yo, que sea como círculo. Sí, coaliciones. Es que sí, para sí, eso están definidos los órganos en los documentos organizativos y para eso nos molestamos la gente de los círculos en levantar un círculo. ¿Sabes? Y yo soy inscrita y aparte estoy colaborando en un círculo y por eso está recogido lo que es un círculo, lo que es esa asamblea ciudadana y lo que es cada órgano. Si entendemos que al círculo solo le queremos escuchar cuando nos conviene, que es lo que parece desde todos los lados últimamente, entonces yo de verdad me retiro de esta jugada, porque el círculo y a las bases se las tiene que escuchar, independientemente de los inscritos, que está muy bien, pero a la gente que curra y se deja la piel y lleva años en el proyecto hay que escucharla. Y son los más además concienciados desde dentro, qué es lo que está pasando, es mi punto de vista. A los círculos hay que empezar a quererlos y a cuidarlos. Y no utilizarlos cuando nos venga bien para una cosa y para otra. O creemos en la política real de base, o no creemos. O sea, un inscrito, ¿quién es un inscrito? Uno que está en una cabaña que tiene media hora cada tres fines de semana para poder votar algo que no tiene ni idea, que no ha visto nunca, que ni se ha leído un documento, que solo por una imagen que sale en la tele va a votar. O alguien que está con el pie en el suelo viviendo la realidad de día a día. ¿Me entiendes? Sí, es que ¿puedo usar la réplica para mí? No, una cosa, entiendo perfectamente lo que se te había captado desde el principio. Yo quizá te lo decía con un sentido particular. Yo soy inscrita, formo parte del Círculo de Santander y yo activamente no noto una diferencia entre un rol y el otro, a eso me refería. Que sí que me voy a sentir representada allí, me voy a sentir como inscrita, me voy a sentir como parte del círculo o allá en las áreas en las que pueda estar, a eso iba. Que yo calculo, además, que dentro de la propia reunión, pues que gente de los círculos, naturalmente, que es la más activa, la que va a tener mayor interés quizá en acudir, en aportar sus ideas, era para dar también más cabida a más gente anexa. Así es como yo lo enfocaba, pero bueno, es un enfoque que puede tener en cuenta también, claro, por supuesto. Javi, ¿qué? Bueno, perdona por llegar un poquito tarde, pero el trabajo es lo que demanda. Desde luego yo, en primer lugar, lo que quiero decir es que en este siguiente encuentro de círculos de la Asamblea Ciudadana, llamémoslo X, y viendo que hay algunos miembros que han dimitido y miembros que siguen activos en el Consejo Ciudadano Autonómico, yo creo que la orden del día única y exclusiva debe ser, en primer lugar, el porqué de todas las partes, los que se fueron y los que se quedan. En segundo lugar, una moción de confianza a todos, del primero al último, desde el ex secretario general hasta los que se están quedando. Y en tercer lugar, deberíamos de saber ya los círculos dónde está todo el dinero que se está ingresando en Podemos Cantabria, cuentas. Quiero saber desde cuántos bocadillos come hasta cuántos días van a comer al menú del día. Del primero al último, te lo digo a ti, me dirijo a ti, Arti, porque eres estás aquí presente, pero para que vayáis ir sacando ya todos los papeles. O sea, ya ha llegado el momento de hacer una rendición de cuentas de todos los ámbitos. Desde que hay las dietas, los kilometrajes, etc. No sé si me he explicado bien, Arti, para que quede en acta ahí y coste para la próxima futura encuentro, asamblea, llamémoslo X. Bueno, yo creo que quizá haya que distinguir un poco primero, saber para qué se convoca. Yo creo que es lo importante, pues antes de quién modera o quién tal, que es lo importante para qué queremos esto, ¿no? Yo dividiría dos cuestiones, ¿no? Hay una cuestión, que es la que tú comentas, que de hecho nuestro círculo hemos aprobado y hemos pedido al CCA que presente las cuentas, porque es su obligación, o sea, no por nada. Entonces creo que por un lado están las obligaciones legales que corresponden al CCA, es decir, cuenta, gestión y cómo se ha hecho, y aparte de eso añadir lo que tú has dicho, es decir, ha habido una circunstancia, ha dimitido el secretario general, ha dimitido miembro del Consejo Ciudadano, y lo lógico es que se escuche a todos, es decir, tanto a una parte como a otra parte, para ver qué ha ocurrido y dónde está el problema, porque si no detectamos dónde está el problema, no estamos haciendo nada. Y por otra parte, yo creo que es importante que nos sentemos a debatir qué es lo que queremos que ocurra de aquí al futuro. Y creo que es importante que la presencia
en formato círculo, primero, porque para ir a esa posible reunión, los círculos previamente tienen que debatir en su seno lo que se vaya a hablar, las propuestas que quieran presentar, etcétera, etcétera. Y por otra parte, aquí quien tiene la patata caliente ahora mismo a nivel electoral son los círculos, porque en 2019 las elecciones que hay son municipales, ni autonómicas, ni estatales, ni nada. Aquí quien en breve se va a tener que poner las pilas o ya se están poniendo las pilas para unas elecciones municipales son los círculos. Entonces creo que hay que sentar las bases de qué es lo que ha ocurrido, dónde están los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Creo que ahí pues es un formato interesante en el que los círculos pues puedan debatir, puedan expresar sus opiniones y puedan presentar sus propuestas. Entiendo que es cierto que hay que marcar pues que si 30 minutos, que si 2 minutos, que si 5 minutos, pero creo que también hay que dejar abierto el debate para que la gente plantee sus preocupaciones y lo que considera que debería ser. Creo que ahí, desde mi punto de vista, hubo un intento fallido con Arrotti y creo que a partir de ahí tenemos que sentarnos y decir, señores, o sea, que queremos que sea el partido de aquí a, no digo 2 años, de aquí a medio año, porque en año y medio ya estamos en dinámica electoral. Y si nos cogen metidos en esta historia y con dinámica de elecciones municipales, no hacemos nada. Entonces creo que lo primero será debatir cuál es el objetivo fundamental del encuentro. Y no sé, nosotros en nuestro círculo le damos importancia al peso del círculo y a la gente que trabaja, y estoy de acuerdo. Y bueno, quien quiera, si es inscrito y quiere participar, puede ir a su círculo y ahí enterarse y presentar sus propuestas. Que yo creí que este encuentro era para solicitar unas primarias al Consejo Ciudadano. Claro, porque es que una reunión de círculos, una reunión de inscritos, vamos a marear la perdiz. ¿Se van a hacer primarias o no se van a hacer primarias? Eso es lo que a mí me interesa, sinceramente. ¿Se van a hacer primarias? ¿No se van a hacer primarias? Porque es lo que yo quiero. Primarias, lo que quiere la gente de Cayo, si vamos a hacer 50.000 encuentros y vamos a estar con un relato de 2 horas para decir yo quiero primarias, pues yo prefiero ser muy corta y decir nosotros queremos primarias. ¿Va a haber primarias? ¿Cuándo va a haber primarias? ¿Cómo? Arti, ¿sabes algo? Yo creo que tampoco este es el momento ahora de preguntar si va a haber primarias o no. Yo creo. Ah, vale. Yo creo, no sé. A ver. Y yo creo que te ido hasta Corrales para ti. Seguimos, pedir la palabra, ¿vale? Y volvemos unos lentitos. Como voy a empezar por lo que has acabado, ya sabes que soy un poco crudo. La convocatoria estaba. El texto de la convocatoria que salió desde el círculo de Santander, desde la última asamblea, estaba evidentemente dirigida hacia un tipo de encuentro, el de hoy. Y el encuentro de hoy no se planteaba como un previstito al CCA o como un primarias o primarias no. Otra cosa es la opinión que tenemos cada uno. Que quizás la mía pueda coincidir con la tuya, pero creo que aquí no es el momento para eso. Y lo digo en el sentido de que creo que no hemos engañado a nadie en ese aspecto, porque no lo hemos planteado como tal. Entonces, no creo que podamos ahora hablar de algo que no hemos planteado como tal. No, hablo yo, tengo voluntad propia, Marco. Yo lo digo, no digo que no hables, digo que no creo que se pueda plantear algo como que no estamos hablando de lo que estaba pensado el encuentro, porque creo que en ningún momento hemos hecho esto. Entonces, me sabe mal que se pueda leer así. En cuanto a la reunión, yo es que el tema de los círculos escritos, en parte comprendo lo que dice Urco y lo que dice antes Pina también, pero yo no lo comparto en el sentido de que tenemos que partir a la realidad de los círculos que podemos plantear actual, que es 0,1, por decir 0,1, por no decir que es 0. Y yo soy participante activo de un círculo, no quiero decir que no voy a darme una hostia a mí mismo porque sí. Pero realmente la base social de Buenos Cantabria es que somos 4 vatos. Entonces, la cuestión aquí es plantear las cosas para abrir o para cerrar. Entonces, si queremos plantear las cosas para abrir, no podemos restringirnos a los círculos, porque al final creo que somos muy pocos y no vamos a sumar más si lo planteamos desde y para los círculos. Ese es mi punto de vista. Y si lo planteamos para los escritos, creo que en un primer encuentro tampoco hay mucha gente, tampoco soy aquí un
no me voy a hacer aquí ilusiones de que van a ir la gente que está en la cabaña, como decía antes Fina, pues evidentemente casi nadie de esa gente vendrá, pero sí que es posible que sea un poco más abierto. Y también pienso que dentro de que los círculos, creo que antes os lo ha comentado por ahí Antonio, no, para mí no tienen que ser agrupaciones locales de partido, creo que es lo que desde Podemos en un principio se intentó evitar, que los círculos fueran núcleos de poder local dentro de una estructura orgánica de un partido. Y creo que es el error que se ha cometido hasta ahora y por el que los círculos en gran parte están así. Entonces, si le damos más importancia al círculo como ente organizativo, político, jurídico, de lo que debería tener, según mi punto de vista, creo que vamos a incidir en el error que nos ha hecho hacernos pequeños en vez de grandes. Entonces, considero que el encuentro debería ser abierto a los inscritos. Y dentro de esos inscritos, que podían, si queréis, que podían tener voz en los círculos como círculos, pero creo que al final dentro del mismo círculo confluye gente que seguramente puedan tener posiciones incluso contrapuestas sobre lo que está pasando en el Podemos Cantabria ahora y lo que podría pasar hacia el futuro. La parte de futuro, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Urko. De hecho, la parte que hemos planteado como futuro está muy abierta, no la hemos planteado bien, en plan, no la hemos definido, pero sí que estoy contigo que, además lo hablamos una vez ya en Santander, que la RONTI pues, es una cosa fallida para esto y que hace falta. Y lo último, yo sí que lo que no veo yo es el tema de dar voz a los dimitidos como dimitidos, porque me parece que un dimitido como tal no es nadie. O sea, quiero decir, si tú eres una persona que eras parte de un miembro de una dirección política y dimites, pues pasas a ser un inscrito más, o una persona más, o lo que sea, pero no tienes una identidad de nada. O sea, yo dimito de algo y ¿por qué voy a hablar como dimitido de no sé qué? Hablarás igual que el resto de los inscritos. Entonces, la gente, cuando tú hables igual que el resto de los inscritos, te escuchará y tú puedes contar la versión que quieras. Tu vivencia personal que se enmarca en la vivencia política general de tu condición como dimitido, pero no creo que haya que dar un estatus como diferencial a una persona que ha dimitido al resto de gente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el dinero y ya está. A ti. Si puedo, con la información que tengo, te respondo. ¿Vale? Porque sí voy a responder. Realmente no he venido solo para estar, ¿no? La invitación que nos hace Viti es a la reunión de hoy. Es precisamente para hablar del encuentro. Un encuentro que salió en el CCA y que estaba hablado y parte de de María Ángeles, ¿no? Para que veáis que vamos con una situación parecida. Nosotros lo primero que hayamos puesto era una rendición de cuentas, no solo económicas, sino políticas. Un debate sobre la situación, que es la intervención del portal que habéis propuesto vosotros. La explicación orgánica del momento en el que estamos. Y por último, un trabajo a futuro, ¿no? O sea, que creo que la idea más o menos es la misma. Para esto CCA lo que pide es un poco de tiempo, porque las divisiones nos han cogido a pie cambiado como casi todos. Bueno, dejad. Me parece que cada uno tiene su opinión y yo hablo de la opinión que tengo yo desde dentro. Desde lo que he vivido desde dentro, ¿vale? A mí me coge a pie cambiado la división del Julio, la de Vitoriano, la de Dani y, bueno, la de Gigi. Gigi dijo en un momento que estaba el Julio, me voy, y ha sido totalmente consecuente, de los más consecuentes que habla. Bueno. Dicho esto, nosotros, el problema que ha habido dentro de lo que es CA, aunque penséis que lo sabemos, no tenemos ni idea, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues os habéis leído el acta que se ha mandado Julio pide borrón y cuenta nueva, de tal manera que todos los responsables cesan, se está eligiendo, ahora mismo está de una votación para reelegir los responsables. Con lo que había dicho Julio, ¿vale? Cuando tengamos los responsables, pues harán frente a lo que tengan que hacer frente. Eso por una parte. Os cuento cómo está la sociedad a día de hoy, ¿vale? Estamos pendientes de una respuesta estatal. En cuanto tengamos esa respuesta, pues os la haremos saber. Y que si va a haber primarias o no, pues es una muy buena pregunta. Vamos a preguntárselo a estatal y a ver lo que nos dice. ¿Vale? Lo que diga, yo te respondo. Lo digas, que me parece muy bien. Primaria, me parece muy bien. Yo tengo ya, mi opinión.
yo tengo mi opinión y tú tienes la tuya. Aunque digamos que este acuerdo de días en la puerta de Podemos hacer una concentración días y días, no va a haber primaria. Me parece muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien. Que lo hagas lo que tú creas conveniente, con responsabilidad y con el daño o no daño que se pueda hacer a un partido. Eso es cosa de cada uno, yo no me voy a meter. La misma que hicisteis cuando estábamos los demás por muchos chicos. Muy bien. Dos cosillas más. Lo de la inclusión que hablan un poquito, yo es que estoy de acuerdo. O sea, creo que el encuentro me parece fenomenal que se hable de otros círculos, me parece fenomenal trabajar conjuntamente, sería lo ideal, y abrirlo un poco más. O sea, yo no lo haría solo reunión de círculos. Aunque los círculos estén presentes, aunque los círculos lleven todo, yo lo llamaría círculo inscrito. Vale, yo lo abriría. Sin más, o sea, tampoco buscando ningún tipo de problemática, sino simplemente abrirlo. Y en cuanto a la solicitud de información, habéis hablado del 8 de julio, nosotros pensábamos mínimo mediados de julio, porque ahora mismo no tenemos comisión de coordinación parlamentaria que se está eligiendo. En cuanto salga, se tiene un mandato para recopilar toda la información en un dossier, se va a hacer una información en un dossier con todo lo que ha ocurrido dentro del equipo parlamentario. Se va a hacer otro dentro del CCA en el que se diga, se vea, recopile un poquito el tema de las dimisiones de la gente, y con eso a ver si esclarecemos qué ha pasado. Para eso tenemos una reunión el 10 de julio, ¿vale? Entonces nosotros pensamos que la primera fecha posible para poder dar... Pero lo tomáis con tranquilidad, ¿eh? Bueno, tú... Perdón. Tú tienes tu manera y yo tengo la... Nosotros no, tenemos la cuesta, es que me cuesta, ¿sabes? Me parece muy bien que te cueste, Cristina, pero ten en cuenta una cosa. Ahora mismo me has preguntado, ¿quién es el responsable de la organización? Y te he dicho, no le hay. Porque es que no le hay. Y probablemente hasta jueves por la noche, que acabe la votación, no le haya. ¿Vale? Entonces, si no hay responsable... No, cada mañana. Si no hay responsable de la organización, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Vale? Lo sabemos. Estamos en un partido que es orgánico. ¿De acuerdo? Entonces, si te parece mal, lo siento, pero es que es lo que hay. ¿Vale? Y que queremos máxima transparencia, somos los primeros que queremos máxima transparencia. Nos ha llegado de Urco, no de Urco, sino del círculo de Astillero Camargo, y es lo que se ha dicho. Hace un mes se habló de poner las cuentas, que las cuentas están. No, efectivamente, creo que todas no están, pero sí los sueldos están puestos. O sea, se puede valorar a cada uno, pero eso no solo. ¿Vale? No, no, está claro. A la redacción de cuentas y se ha pedido. Y creo que eso es todo. Nosotros lo que solicitamos es hacerlo el 15 de julio, por lo que estoy diciendo, porque es que hasta el 10 no vamos a tener esa información y tenemos que tenerla toda, ¿no? 15, esa es la fecha que la bajamos nosotros. Va a hablar un momento Jesús, que vale. Quiere hacer algo de... Desde la moderación otra vez, me gustaría que fuéramos un poco más eficaces y cuando esté hablando una persona respetemos el turno y luego si queremos opinar, opinemos después, pero respetemos a cada uno de los que está hablando y no intervengamos porque no hacemos una comunicación muy práctica. Yo repito desde el principio, esta reunión era una reunión técnica para preparar el encuentro que estamos preparando de inscritos, de círculos, como queréis llamarlo, pero vuelvo a repetir que es una reunión técnica y que no nos metamos en temas en los que ahora no hay que meterse y que son temas para el propio encuentro, no para ahora mismo. Y con eso voy a decir. Bien, María. Nosotros hemos estado hablando del círculo medio Cudello entre ambas aguas y respecto a lo de que las personas que han dimitido expliquen sus motivos, creemos que deberían hacerlo para conocer todos porque han dimitido. Así, hay personas que decís que ya no son parte del Consejo Ciudadano y que no deben explicar, pero hay gente que no sabemos los motivos de cada uno y qué les ha llevado a ello. Igual hay gente con más información, otra con menos. El encuentro es, como quien dice, es para escritos, para círculos, me da igual. Pero hay mucha gente que no tiene esa información y deberíamos saber por qué han dimitido, qué les ha llevado a ello. ¿Ya? Ricardo.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de que esto es una reunión técnica. Como técnica habéis presentado una propuesta durante el día y yo entiendo que las opiniones de todos son la posibilidad de que esas ideas entren dentro de del orden del día. Por lo tanto, decir que nos basamos en el orden del día, como he dicho antes, de que no es, que son opiniones, yo creo que cualquier opinión puede ser un punto más del orden del día y por lo tanto entiendo que haya que respetar la opinión. Como círculo, la discusión que tenemos como círculos y como círculos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fina. Los círculos yo creo que tiene que existir una reunión entre ellos, porque al final entiendo que los círculos y sobre todo las personas que estamos trabajando en los círculos somos los más perjudicados con diferencia en todo esto. Aquí, yo creo que aquí no es el perjudicado el CCA, ni el perjudicado son los que han dimitido, ni el secretario general. Aquí hay unos, sobre todo, son los círculos los que llevamos trabajando un año y en mi caso año y pico, intentando relanzar el círculo de Camargo a nivel municipal, a nivel de atraer gente, y de repente una noticia de estas, pues bien, unos dimiten, otros se van, pero a nosotros del círculo de repente nos desaparece la gente porque dice, para estar en esta mierda, pues yo me marcho porque yo no he venido aquí para esto. O sea, al final somos los que estamos trabajando dentro de los círculos los que más peso y más problemas nos genera esto. Por tanto, yo entiendo que efectivamente los inscritos podrán dar su opinión. Si no seamos, tampoco, hemos visto en Arronti que se ha abierto a inscritos, a gente de la calle, y yo estaba en Arronti y éramos 17 personas en algunos momentos, pues claro, lo de siempre. O sea, eso de abrirlo es muy, muy tópico, muy teórico, muy bonito, y como siempre nos miramos mucho el ombligo diciendo, hacemos, pero no hacemos nada. Lo único que estamos haciendo ahora con todos estos problemas es echar abajo a los círculos y quitarnos las posibilidades de que podemos crecer. Y además, voy a decir una cosa muy clara, hay un problema ahora del CCA, de quién se va, quién se queda. Yo creo que como sigamos en esta tesitura, no va a haber ningún problema en unos meses. Es muy fácil que las elecciones regionales se adelanten a finales de este año. Pues como sigamos en este plan, a finales, después de las elecciones, no vamos a tener necesidad de consejeros, ni de gente trabajadora, ni de diputados, porque no vamos a tener nadie. A mí hace 4 meses me llegó una encuesta de un partido político con representación en la que decía ya y hablaba de que Podemos tenía una pérdida de votos entre 9 y 11 mil. Pérdida de votos. Esta semana pasada he tenido otra encuesta en la mano en que ya se cifra entre 15 y 16 mil pérdida de votos. Y si lo que queremos arreglar Podemos es que en las próximas no tengamos ninguna posibilidad, pues bien, pues muy bien. Entonces, yo entiendo que los que tienen que hablar y decir son la gente que está. Y sobre todo, en el caso de la gente que ha dimitido. Hombre, estaría bueno que no fuesen a decir por qué. A mí no me vale. A mí me enseñó ya mi abuela que para tener una opinión tengo que escuchar las dos versiones y conocer las dos cosas para saber a qué atenderme. Yo no puedo llegar allí y escuchar a la gente que queda a decirme lo que me parece que será la verdad y tendrán toda la razón del mundo. Yo quiero escuchar a la otra parte. Y entonces entiendo que esa gente tiene que ir allí. Nosotros, en la última asamblea, hemos pedido una rendición de cuentas. Decían que ahora, que ya os ha llegado el estilo Camargo y he querido entender que por eso lo habéis metido. Pues es que... No. Es que nosotros... Me ha llegado, perdón. Martín, te voy a decir, nosotros esto ya lo pedimos anteriormente. O sea, esto se ha pedido ahora. Pero ya lo pedimos anteriormente y no se nos contestó, antes de las dimisiones. No se nos contestó. Entonces, bueno, pues si hace 5 o 6 meses ya pedimos las cuentas y nadie nos dijo nada, las volvimos a pedir, nadie nos dijo nada, y resulta que ahora las pedimos y ahora quiero reunirnos si están las cuentas. ¿Y por qué las otras 2 veces no? Y como eso, algunas de las cosas. Mirad, y siento decirlo porque es una compañera mía, de mi propio partido, de mi propia agrupación. Yo no podía sentir verdadera vergüenza a la hora de escuchar las declaraciones que se hicieron por las divisiones. De verdad, me dio vergüenza. Pero no es que el problema es que a mí me dice vergüenza, es que yo trabajo en una empresa de 1.200 personas y al lado del bocadillo yo era el punto de risa de todos. Eso sí que es vergonzoso.
Y si así vamos a subir Podemos, Dios nos coja confesar. Y Dios nos coja confesados en esta situación, como el mundo electoral o la de una vuelta electoral y ganemos. Porque si tenemos que gobernar, que Dios, en estas condiciones, que Dios coja confesados a los cantantes. Pues ah, me había apuntado yo. Ayer nos reunimos la gente que hemos propuesto, bueno, la gente. Esto sale de una asamblea del Círculo de Santander en el que pues metemos un punto ante la situación que estábamos viviendo, pues que de la noche a la mañana, y eso es una realidad, que sepáis o no sepáis, no lo sé, pero eso es una realidad, pues surgen cosas, ¿no?, en el CCA. Entonces, del Círculo de Santander sale esta propuesta. Se decide llevarlo a participación, os cuento un poquito muy rápido cómo ha sido el proceso. Y ayer pues nos juntamos a última hora de la noche un poco para hablar de cómo queríamos que fuese lo de hoy. Se barajaba esto, lo que está pasando, y está clarísimo que tenemos todo el derecho a que nos salga de dentro la rabia y tener aquí a Arti y decirle, oye, que no, majo, que contestes y que, ¿sabes? A mí también, estoy deseando cogerle luego fuera y decirle cuatro cosas a Arti, ¿no? O a Víctor, que también es del Consejo Ciudadano Autonómico, no sé. Que yo entiendo que ese sentir le tengamos todos. Que le tengamos todos, pero sí que es cierto que nos tenemos que centrar un poco en el formato, que no es lo más importante, Urco, claro que no, en el formato de la asamblea, porque es ahí donde de verdad cada uno de nosotros vamos a poder decir lo que de verdad queremos decirle al CCA o a quien sea, o dar las propuestas que queremos para como sea Cantabria, ¿no? Que yo creo que ya está bien, que el Arronti pues estamos viendo que no ha funcionado, pues entonces ahí vamos a tener esas oportunidades. Respecto a lo de los dimitidos, de darles voz o no voz, también lo hablamos ayer en la reunión, y claro, ¿hasta qué punto una persona que dimite le podemos pedir esas explicaciones? Se la podremos pedir a él, que es consejero, se la podremos pedir a los que están ahora de consejeros. Lo que habíamos pensado era eso, que ellos como inscritos y voluntariamente, y que yo me consta que parte de ellos van a ir, si se hace ese encuentro, sean ellos voluntariamente y espontáneamente o como sea, o por escrito, o como quieran, nos den esas explicaciones. No nosotros como meterlo un punto en el orden del día, precisamente por eso, porque no creo que ya podamos pedirle responsabilidades cuando han dimitido, le podremos llamar individualmente, oye Mabel, ¿me quieres contar? Oye Victoriano, ¿me quieres contar? Dani, Gigi y tal. Pero en un encuentro no sé hasta qué punto podemos pedirles explicaciones si han dimitido. Eso por un lado quería decir de... Y bueno, la rendición de cuentas que todos estamos hablando, yo creo que en todos los círculos se ha hablado de que las cuentas, además es que te llegan a veces noticias o en los canales esto es tal... Y no sé qué, la rendición de cuentas, aunque vosotros la hayáis metido, es obligatoria. O sea, no es que no la teníamos ni que haber pedido. Porque se supone que somos un este transparente, por lo tanto, sí debería de ir a lo mejor en el orden del día. Y es un poco eso, yo he intervenido para eso, para que yo entiendo que nos sale ahora todas las ganas de decir todo, pero sí que, como decía Quitos, no se ha engañado y se ha dicho la verdad. Era una asamblea preparatoria para que entre todos hagamos ese encuentro, que de aquí, entre todos, nosotros hemos traído una propuesta que se tache, que se ponga, que se quite o lo que queráis, pero que de aquí saquemos ese formato y nos desahoguemos de verdad en ese encuentro. Por otro lado, creo que vuestro encuentro es uno y el nuestro es otro, o sea, por las fechas y tal, pero vamos, yo soy partidaria de que el nuestro cuanto antes se haga, mucho mejor. Javi. Perdona, suscribo todo lo que has dicho. Añadir, creo que todos hoy somos mayorcitos, que tenemos un cáncer con una metástasis brutal dentro de Podemos Cantabria. Con otra metáfora, por Dios. No, porque ¿sabes qué pasa al final? Que es que el PRC se está frotando las manos de alegría. ¿Vale? Volvemos a ser una comedia dentro de Cantabria.
por segunda vez volvemos a ser una comedia. Y esto es la realidad, y tú mejor que nadie, que eres de un pueblo, lo sabes igual que yo, que los pueblos nos cuesta mucho funcionar. Nos está costando mil y un amores levantar los círculos, y encima vemos este tipo de noticias de la noche a la mañana. Entonces, por eso vuelvo a recalcar que necesitamos muchas explicaciones de los círculos, porque es que he visto el otro día una foto a gran escala en el diario Montañés, la consolidación y el gran partido unido que es el PRC, otro cáncer que tenemos en Cantabria, ¿vale? O sea, es que es así, se están frotando las manos. Luego hay otro añadido dentro del círculo al que estoy colaborando, que es Podemos Vallebuena, que es que tengo la alcaldesa, que está dentro de la... ya es dentro del Comité Federal de Pedro Sánchez. O sea, si encima encontramos nuevamente más batacazos en este sentido, con pocas explicaciones, lo que estamos es remando para atrás. Por eso estoy pidiendo que haya... No busco una confrontación entre compañeros, de los que se van y los que se quedan. Para nada, en ningún momento. Respeto a todos mis compañeros y compañeras al 100%. Pero como siempre va a haber dos verdades, yo quiero saber las dos verdades. Y después ya puedo pensar. Lo que no es muy normal, que en menos de un año, en un momento dado, teníamos un secretario general y un consejo ciudadano, le pidieron una moción de confianza, pues vamos a empezar otra vez por el principio. Una moción de confianza a los que están y unas explicaciones a los que están y a los que se van. No busco la confrontación entre compañeros y compañeras, lo que quiero saber es para evaluar, no más. Y en cuanto a rendición de cuentas, hay unas cuentas que nada más tienes que meterte en internet y las vas a ver, como son ciertos gastos y cosas dentro de la comisión parlamentaria, pero hay otros que yo quiero saber. Entonces, creo que también tenemos que seguir avanzando hacia reducir e incluso el día que sea y sea como se llame, hacerlo en dos bloques, el de por la mañana, que sea a nivel interno, y luego sí abrirlo a la ciudadanía para propuestas, con la fallida propuesta que ha habido en la mesa llamada Ronti. Esta propuesta es y nada más. Vale, Carmen. A ver, Arti, decías antes que en el Consejo Ciudadano, los que estáis, tenéis un poco de tiempo, ¿no? 8 días. 8 días, bueno, me has dicho la palabra utilizaste un poco de tiempo. Bueno, 8 días, 10 días o una semana, me da lo mismo. Vosotros enviasteis, Extensión Cantabria envió el día 25 de junio a las 8 de la tarde un correo electrónico a los círculos donde se decía el orden del día del CCA del día siguiente a las 10 de la mañana, o sea, del domingo a las 10 de la mañana. Y nos dices a nosotros que no tenemos tiempo. Por otro lado, Viti, o Podemos Santander, perdona, en este caso yo me puse en contacto con Viti, pero fue Podemos Santander, quien el día 22, 3 días antes, envió este comunicado o esta nota o lo que sea, ¿no?, para una creación de una asamblea, para debatir este punto hoy, por ejemplo, para debatir y tal. Desde Podemos Valle de Huelna, y hablo como portavoz del círculo Podemos Valle de Huelna, y a título personal como inscrita, tarde, demasiado tarde. María. Vale, tiene que ver con lo que has puesto, Vicky, ya no voy a añadir ninguna cosa demasiado nueva. Así que es una petición al moderador para intentar dinamizar la reunión y que todos podamos opinar sobre cada uno de los puntos, porque me está pareciendo realmente muy interesante. Desde Santander teníamos muy claro que veníamos con una propuesta, pues por ir construyendo sobre un borrador simplemente, y para ir viendo entre todos cada punto del día, cómo decidir ese formato, si seguir los círculos. Efectivamente, nosotros ya hemos manifestado, y he comentado yo misma, que los dimitidos, por supuesto que necesitamos y queremos, pero además que nos sale a todos hoy, incluso. La necesidad de escuchar, porque han sido parte activa, efectivamente, y son muy buenos conocedores de su propio sentir, diferente al de cualquier inscrito. Entonces, casi que le pediría a Jesús que fuéramos pasando por cada uno de los puntos y aportando el criterio para luego llegar a un acuerdo, que era lo que pretendíamos desde Santander desde un principio, solos no, naturalmente, establecer un formato. Y luego, a mí esto me serviría también para llevarme un hilo de esperanza respecto a la comunicación. Creo que Podemos Cantabria estaría de muerte en cuanto a la comunicación, si no, no estaríamos aquí.
Por si fuera poco, todos vivimos, efectivamente Ricardo lo decía, trabajo en una empresa de 1.200 personas y es el punto de mira, a mí me pasa tres cuartos de lo mismo, en foros más pequeños, y hoy mismo me preguntaban antes de venir hacia aquí, ¿dónde vas? Pues bueno, voy a una asamblea, uff, a ver si arregláis esto, porque no es normal que un partido tan pequeño que se jacta de ser abierto, transparente, tenga sus líos. A mí me da vergüenza, francamente, y a mí lo que me trajo hace un poquito a Podemos fue justamente todo lo contrario. Entonces creo que es el momento, como jóvenes quizá inexpertos, unos menos que otros naturalmente, pues bueno, de abrir este encuentro y entre todos decidir este formato. Sí. Jesús vaya dando palabra, yo creo que es una propuesta, a ver qué os parece. E ir decidiendo cómo lo vamos a enfocar realmente. Vale. Bueno, quedaban todavía una palabra. Como el debate no está siendo perjudicial y me está corriendo la sangre, como algunos pensamos que podría pasar, vamos a, en el turno de Victoriano, que es el siguiente, cogemos las últimas palabras para acabar este debate y en cuanto acabe Urco, que es el último, bueno, el último que tal. Nos centramos otra vez en los puntos del día o en la propuesta que hemos lanzado y ya la moldeamos entre todos un poco para ir al grano. Es mi historia. Yo me respeto única y exclusivamente a los mismos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos presentamos a los mismos. Digo esto porque yo participo habitualmente en el círculo de Rocín y en el círculo de Cantabria Occidental, en el círculo personal. Y tampoco represento a ningún dividido. Yo creo que las razones de mi división pues no tiene nada que ver igual con otras divisiones. Dicho esto, yo creo que el encuentro este debe servir pues, para preparar un encuentro de inscrito, de círculo, del activo de Podemos, que es pequeñito. Lo hemos visto en la Rompi, el otro día en la presencial, cuando nos hemos reunido por encima, es decir, no somos capaces de movilizar mucho más de 100 activos, y eso es un problema que se agrave en toda la parte. Eso es lo que hay, y esos son los círculos, es la gente que nos estamos moviendo, más o menos, y es una realidad. Entonces, abrámoslo a ese activo y a todo el que pueda venir. Yo creo que es una exigencia que nos expliquemos. Y yo estoy deseando explicar, no, yo no soy de los que me callo, y explico mi división. Y los canales que tengo hasta ahora, porque lógicamente ya no estoy en el canal de CCA, pero yo creo que en CCA se conoce. Más o menos, o he dicho porque he venido yo, aunque haya puesto por razones personales y de salud, porque no quería que se perjudique públicamente a Podemos. Yo creo que este encuentro, lo que pretendemos todos es que sirva, pues si decimos, entre comillas, que Arronte ha sido un pues fallido en alguna medida, yo creo que no se ha colaborado. Es triste que hayan votado nada más las propuestas de 269 personas de Santa Cruz en Cantabria, por lo menos la participación es pequeña, y de todos modos, cuando ocurren este tipo de cosas, estos son síntomas, pero síntomas de que algo no acaba de marchar, no somos capaces de hacer que la gente participe, no llegamos. Claro, cuando dimite un secretario general después de un año, pues es un síntoma. Cuando dimiten o sumas 11 consejeros, es un síntoma de que algo, pues no anda todo lo bien que tenía que haber. De todos modos, decir, porque no me voy a explicar aquí las razones, no quiero que proceda. No es normal que esto ocurra, y como no es normal, tenemos que verlo, abrirnos entre todos, valorarlo y tratar de poner soluciones. Pero sabiendo que no es un hecho normal, y que la sociedad no lo percibe como un hecho normal. Cada uno tenemos unas motivaciones. Y os adelanto que por cansancio, le explicaré en el encuentro, lógicamente en mi nombre, en mi propio, por qué llego a ese cansancio después de un año. Ahí, no lo voy a explicar, pero mis razones son distintas a las de otros. Ya dicho esto, objetivo, pero que no soy el que me callo, que lo he dicho en todos los canales donde voy a participar. Si vais a participar en los canales, veis cuáles son mis razones, bastante explícitas y amplias. Pero allí lo haré, de todos modos, si tengo lugar, en mi nombre solo, no como dimitido. De todos modos, también decir otra cosa: dimitir de un cargo no es un hecho responsable, eso yo lo reconozco perfectamente. Nunca es un hecho responsable. Pero entiendo también que aferrarse a un puesto en cualquier organización
A veces es mucho menos responsable. Dicho esto, no voy a decir mucho más. ¿Vale? Allí dicho que... Bueno, había cogido la palabra yo. La verdad es que lo que iba a comentar lo ha comentado un poco María, que ya que habíamos hablado todos, parece que hay una disposición por parte de todos de que ese encuentro es necesario hacerlo y que no se pueda aplazar más. Y bueno, ahora que nos vamos a centrar en el formato, yo sí que veo que pensemos en un formato para sacar algo positivo de ese día. Entonces, que a la hora de hacer el formato, pues que veamos a ver, que salgamos de ahí con ilusión, que esa es la idea, que por lo que nosotros lo hemos propuesto y además el título que habíamos puesto, Abriendo Horizontes, para que salgamos de allí pues con ilusión y con ganas, ¿no? Y que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer el formato que hagamos. Y nada más. Urco. Sí, bueno, yo brevemente. No estoy para nada de acuerdo con lo que comenta aquí todos los exconsejeros. Por esa regla de tres, Aznar no tendría ninguna responsabilidad ahora mismo penal con lo ocurrido en la guerra de Irak. Es decir, alguien que dimite de un cargo es responsable de lo que ha hecho hasta el momento que ha dimitido. Entonces, evidentemente, jurídicamente no es el mismo estatus el que está que el que no está, pero creo que no cuesta nada por transparencia. Otra cosa es que no tenga la obligación. Si no puedes obligar a alguien a decirle, no, tú tienes que venir aquí. ¿Qué habría que verlo? Porque tú has sido responsable de todo lo que ha decidido el CCA. Ahí habría que tirar de lo que ha votado uno, lo que ha votado, pero tiene la responsabilidad igual que los demás. Entonces creo que por transparencia sería conveniente que aquellos que quisiesen ir y exponerlo, pues que lo hiciesen, más que nada, como decías también, para ver todos los puntos de vista. También creo que es importante por una cosa, porque creo que el principal problema que ha habido es que no hay espacio de debate. Si no hay espacio de debate, las cosas revientan por algún sitio. Y ese es el problema. Yo, personalmente, he tenido que mandar un mail, que bueno, que parece ser que incluso han borrado mi nombre y ponen el señor X. No, señor X, no, me llamo Urco Lerchunti, o sea, no tengo que ponerme señor X. ¿De qué círculo eres? Perdóname. De Astillero Camargo. Entonces, creo que el problema es que si no hay espacios de debate donde la gente pueda discutir y confrontar y exponer sus opiniones, pues claro, al final pasa eso. No, yo no me he enterado de esto como no ha sido, escuchas versiones por un lado o por otro, no. Creo que es necesario un espacio de debate donde se puedan decir todo y a partir de ahí, pues, construir en adelante, ¿no? Por eso creo que, a mi parecer, falta un punto importante en el orden del día, que creo que es exponer las problemáticas. Y lo digo porque, claro, si vemos que, bueno, se elige quien modera, etcétera, etcétera, llega un representante del CCA, explica la situación, ex-CCA, que pueda explicar la situación, muy bien. Pero si no somos capaces de detectar los problemas, es que no sé qué estamos haciendo proponiendo propuestas de futuro. Ahora, eso sí, creo que tenemos que hacer un ejercicio de seriedad y que aquello no se convierta en un ejercicio de reproche. Es que tú dijiste, es que tal, porque yo ya lo dije, creo que tontería es la justa. Ya no somos críos, creo que somos personas adultas, tenemos una responsabilidad, porque ya hay representación en instituciones públicas, hay tres diputados, dos diputados y una diputada en el Parlamento, con lo cual hay que dar respuesta a eso, no se les puede dejar ahí abandonados. Y entonces detectar cuáles son los problemas, que la gente diga, oye, creo que ha habido un problema de coordinación, un problema de comunicación, por esto, es decir, que empezamos a argumentar las cosas. Y que en consecuencia pues se presenten las propuestas de futuro que se tengan que hacer. No por otra cosa, sino porque es que además se van a tener que adaptar los órganos y las políticas a lo que se aprobó en Vista Alegre. Nuevos órganos, nuevo tal, entonces todo eso también es algo que hay que debatir y hay que discutir. Y sobre todo para poner esa, entre comillas, que tampoco me gusta mucho, esa maquinaria de guerra, porque es que si no, nos vamos a encontrar con las elecciones, vuelvo otra vez, lo que decía Ricardo, otra vez, elecciones municipales, y resulta que el partido, a nivel de organización y de aparato, no tiene el sustento necesario. Entonces creo que sería necesario incluir ese punto de cuál es lo que la gente considera que han sido los problemas. Eso sí, lo digo
seriamente, sin cosas de crío, sin tontería, porque parece que si no somos muy dados a... Es que fulanito, es que venganito. Bueno, mira, o sea, aquí cada uno tiene su responsabilidad, esto es lo que ha fallado, este ha sido el problema, y que después se vayan a una parte. Pero si no detectamos los problemas, es que esto va a volver a explotar dentro de un año. Bueno, pues sí, estoy yo. Deciros que esta hoja que os hemos pasado es un formato de moderación. Que lo que podemos hacer ahora es, si queréis, hacer un orden de... Hacemos una lluvia de ideas, si queréis, de recoger un poco el orden del día, de la mañana, que si os parece todo bien, que sería un poco hablar de la problemática que hay, que se den explicaciones, que podamos preguntar, y por la tarde sería pues las propuestas de futuro. Entonces, en la parte de la mañana, ahí sí que podemos hacer un orden del día, pues ya están saliendo cosas, ¿no? Explicaciones, rendición de cuentas, para dividirlo un poco por lo que veo que recogemos aquí, que es lo que podemos un poco hacer, porque lo que os hemos pasado en realidad es un formato de moderación que, si os parece bien, otras veces ha funcionado, nosotros lo hemos utilizado cuando se presentaron los consejeros al Consejo Ciudadano Autonómico, y bueno, pues esas cosas son las que hay que ir decidiendo. Si tenéis propuesta de moderador o moderadora de vuestro círculo para que saliera un poco, pues que lo hagamos entre todos, la gente de moderadora, el formato este de la moderación, si os parece bien, seguir con él, que salga un orden del día para la mañana, y si veis necesario para la tarde, pues también. Y no sé, pues ir sacando un poco, o sea, que salgan propuestas. Yo he recogido, pues eso, la gente, todo el mundo quiere explicaciones, ¿no? Eso está claro. Queda ahí un poco en el aire lo de los, pues tendremos que exponerlo, lo de los dimitidos, no de dimitidos. Yo creo que aquí es una opinión mía, de que sí que son responsables y tienen que dar explicaciones de su trabajo y de su dimisión, pues evidentemente me gustaría, me encantaría saberla, pero no creo que, en mi opinión, que se la debamos de exigir, sí de su trabajo, sí que les queremos allí para decirle, Victoriano, en este año, ¿qué has hecho?, ¿qué has trabajado?, ¿qué no sé qué? Pues eso creo que sí se deben a dar esas respuestas, como responsables que han sido y consejeros. De la dimisión, pues yo lo dejo ahí. Y bueno, pues y la rendición de cuentas, yo voy a ir apuntando un poco lo que vaya saliendo. ¿Puedo decirte? En el tema de cuando se les pida explicaciones económicas, que quede bien claro, porque quede bien claro, cuánto es el dinero que reciben del gobierno por partido político, por ser un partido político, cuánto dinero se gasta cada consejero, y evidentemente justificado, al igual que los diputados. O sea, no solo los tres diputados de dietas y demás, sino de los consejeros también, de todos. ¿Y cuánto dinero reciben? Y los asesores también, que pedimos todo. Bueno, en general, toda la rendición de cuentas, sí, de todo. No, grupo parlamentario, nosotros pedimos grupo parlamentario y CFA, sí, que son los que reciben el dinero. Pero sí, pero yo puedo decirte, me he gastado 3.000 euros, pero tú no sabes lo que yo he recibido. Nosotros pedimos el desglose por área y el concepto. O sea, el concepto de qué. Pero ¿cuánto he recibido yo por parte del gobierno? A lo mejor no te lo puedo decir, no te lo digo porque no quiero. Por eso hemos pedido presupuesto también. Hemos pedido presupuesto y gasto. Me has asustado, ¿eh? Porque pensé que los del CFA cobraban y digo, debo ser el único tonto. No he dicho quién cobre ni quién no, porque eso no lo he dicho. Yo creo que como tenemos. Bueno, que hable Quito, que cierre el punto ya y pasamos a. No, el mío era como el siguiente. Pasamos ya a lo puro técnico para ser un poco más dinámicos. Una cosa es claro, ¿está cerrada la fecha? No, eso lo vamos a... Ahora lo hablamos. Lo digo porque si queremos todo esto... Ya, lo primero la fecha, ¿no? Habrá que esperar que se recupere esa información. Si queremos todo esto, pues...
queréis hacerlo el día, ¿qué decíais? Era la propuesta que traíamos de Santander. Pues, pero fallida en cuanto a esa información. No, hombre, no lo creo. Eso tiene que estar trabajando ya. Cuando vas a trabajar, te piden un trabajo y tienes desde hoy, que estamos a 26. 27, hasta el día 8, creo que hay tiempo de sobra, porque tú vas a trabajar, ¿me entiendes? Te tienes que poner manos a la obra desde mañana mismo. Eso es lo que me dice mi jefe a mí. Vamos a seguir un orden. Hay una propuesta que es la de Santander. No sé si algún círculo ha pensado alguna propuesta también. Ya firme, bueno. De momento tenemos a la de Santander, vuelvo a leer los puntos y vamos a pensar si validarlos o cambiarlos. Y después vamos añadiendo puntos o vamos votando y proponiendo, ¿vale? El primero era la presentación y elección de moderadores. Y bueno, explicaré qué era, pues, si alguno no estaba. Para que sea algo objetivo y no vayamos ya con los deberes hechos de casa, cada círculo propondrá un moderador, poder ser de su propio círculo, y cada círculo va a tener dos votos para votar moderadores. Las dos personas que más votos tengan serán los moderadores, dos o los que decidamos. Nuestra propuesta era ser varios para que todo el peso no quede a la misma persona y que haya opiniones distintas dentro de la moderación. Iban a tener unos minutos para una presentación de unas normas. Hemos preparado unas normas también, son las que hemos pasado en unos papeles. Como no tenemos para todos, si puede ser, las vais pasando para que las veamos. Viti, si me puedes dejar, las leo también, pues si a alguien no le llega el papel. Como participante, te comprometes a respetar lo siguiente: los moderadores controlan los tiempos e intervenciones. Para preguntar es necesario pedir la palabra. En la rueda de preguntas, una pregunta, una respuesta. El derecho a réplica dependerá del tiempo disponible. Somos demócratas, no se puede interrumpir al que tiene la palabra. Y somos personas, no están permitidas las descalificaciones personales, gritar, etc. Esas son unas normas que hemos tenido como propuesta. Todo esto podemos moldearlo y... Pero primero vamos a votar si el primer punto le aceptamos o le damos algún cambio. No, yo antes quería tomar la palabra. Nosotros no vamos a votar ni vamos a participar en ninguna propuesta sin pasar todo lo que se hable aquí a nuestra asamblea en el círculo de Cañón. Claro, pero lo estábamos hablando. Si me podéis pasar la propuesta por correo, pues esta semana hago una asamblea dentro de dos o tres días y paso todas las propuestas. Y bueno, lo que decía la gente. Sí, lo estábamos hablando ahora Cristina y yo, pues que igual teníamos que haber dicho estos puntos igual para que la gente lo... Porque a ver, si aquí hay la Dofina de Cayón, dos de Camargo, pues claro, ¿quién van a proponer de moderador? No, es que, perdona, un inciso, Vicky, ¿no? Exacto, que se saque de aquí. Eso, es que... Si nos hubierais mandado la propuesta, en un momento dado hubiéramos podido estudiar la propuesta con los demás compañeros, ¿sabes? Pero yo no puedo tomar decisiones, ni mi compañera tampoco, por un tipo de municipio al que pertenecemos, que no. Pues, si queréis, sacamos lo que es de votación, que se debe de consultar con los compañeros de los círculos, y usamos el correo de Santander o hacemos un grupo, más grupos, hacemos un grupo con una persona de cada círculo, no sé cómo veis la manera de hacerlo mejor, porque claro, yo entiendo que ahora que Corrales tenga que decir un portavoz sin haberlo consultado con su... No tenemos ningún problema, tenemos una conexión especial. De hecho, estamos conectados las veces. Sí, pero bueno, me imagino que habrá círculos que... Sí, también. Entonces, pues, sí, también. Algo exclusivo por la situación que es. Ahora mismo hay diferentes círculos, diferentes municipios. No sé qué os parece.
un solo miembro, de momento, para entrelazar esa conexión de la, los, lo que estamos buscando en estos momentos, ¿vale? Que es un moderador. Solo por estar conectados por esta situación en extremis y especial. Una vez que esto finalice, ese grupo de WhatsApp, Telegram, tiene que desaparecer automáticamente. No vale quedarle ahí y hablar de qué bonitos son las flores y cosas de esas. Y compartir y requete, compartir y requete enviar. No sé qué diréis el resto. Creo que una persona de los círculos aquí presentes para estar conectados en esta situación especial. ¿Os parece bien? Sigo recogiendo palabras, ¿eh? Si alguien quiere hablar. No sería solamente para el tema moderador, sino también sería para este, sí, bueno, el formato y es, todo. Eso es, solo... Que puede parecer superficial, pero yo creo que es importante para que no se nos vaya de las manos el día del encuentro. Yo creo que tener un formato marcado, yo creo que hay que tenerle para que no... Yo lo que iba es a hacer este lo que iba era hacer este pequeño grupo de WhatsApp, Telegram, solo para estar conectados para esta creación, pero de uso exclusivo y en el momento automáticamente que se acabe ese día, ese grupo tiene que desaparecer, o sea, que no se convierta en otro grupo más de los grupos del grupo del grupo. Uno, vale, sí, por, uno por círculo. Vale, pues cuando acabemos la asamblea nos ponemos uno por círculo, ¿no? Y alguien va a hacer el... Pasamos a... El segundo punto era intervención del CCA. Nuestra propuesta era que hubiera tres representantes del Consejo en la mesa. Tendrían un tiempo de 30 minutos para hablar. Cada inscrito tendrá dos minutos para una propuesta, una pregunta, lo que crea necesario. Por cada tres preguntas, los representantes del Consejo tendrán una contrarréplica de 5 minutos. Esto ya, pues lo planteamos, lo apuntamos, lo esperáis. Eso habrá que hacerlo, es que... Cojo palabras, ¿vale? Me decís... No, si nosotros no vamos a ir ahora porque ya se nos está echando la atención. Creo que tendréis que haber pasado esa propuesta para haberlo debatido o haberlo traído un poco... No sé, me parece un poco... No se puede pasar en el grupo. Se puede pasar. Yo creo que sí, que esto va a quedar aquí un poco en el aire. Hacemos ese grupo, si os parece bien, y ahí... ¿No? La dinamización es cero. Yo para hablar de media hora, así que me lo voy a autocoger. Perdón, quitas. Me están adelantando todos por la izquierda y por la derecha, como el PSOE, y ahora podemos. ¿También? A ver, yo creo que lo que dice Cina es verdad, es evidente que ha habido un déficit en la comunicación del formato que queríamos proponer desde Santander, también porque nosotros hemos hecho todo un asalto de mata muy rápido y no nos hemos ni dado cuenta. De hecho, ayer nos reunimos porque por la mañana dijimos, joder, igual nos tenemos que reunir para medio preparar la reunión de mañana, porque si no va a ser todo un caos. Entonces es evidente que, o sea, yo contaba con que de aquí no iba a salir nada cerrado del todo, porque la gente que va a venir los círculos no... Entiendo que no pueden decir por todos los compañeros suyos. Yo eso lo contaba, pero sí que creo que no se puede quedar todo en el aire, sino que tenemos suficientemente, desde la propuesta hasta las intervenciones que han ido saliendo en el primer punto, tenemos la suficiente capacidad para hacer una síntesis de todo, llegar a una propuesta consensuada aquí, y que esa propuesta vaya a todos los círculos y ponernos un plazo de X días, y que a través del grupo este que decía Javi, que después hay que destruir en 30 segundos, pues que se apruebe o no se apruebe, o si hay que cambiar matices o lo que sea. Pero creo que de aquí, o sea, porque si no vamos a venir aquí para hacer cipollas, lo siento, pero vamos, me parece un poco... Yo ya contaba con que de aquí no va a ser nada cerrado al 100%, sino que después iba a pasar por los círculos, pero sí que creo que tenemos elementos para ir cerrando la propuesta. Uno de los elementos para mí es el que ha propuesto Urko. Para mí esa propuesta creo que es una cosa, no me sé la palabra, pero vamos, que debería estar el punto de detección de problemas, o no sé cómo lo llamaste bien, pero vamos. Para mí ese punto debería estar. Luego hay otro debate, lo digo por central, porque es verdad que, o sea, me parece bien que vayas volviendo a repetir todo el formato, pero creo que es poco práctico. Me parece mejor que empecemos a hablar de lo que ha ido saliendo a partir de lo que hemos, de tu primera lectura del formato propuesto hace ya un rato. Y
y creo que había varios temas. Uno es el que meter tu punto, ¿no? Que mi punto de vista es que sí meterlo. Otro punto es el tema de que discutamos y debatamos sobre el tema de si hablan los ex consejeros o no hablan. O sea, no si hablan o no hablan, sino si hablan en un punto como propio o no. Y el otro tema, el famoso, es el de, porque creo que han salido varias, creo que uno que lo dijo fue Javi, si hacemos más abierto o menos abierto, o una parte abierta y otra no, porque Javi planteó abiertamente hacer la primera parte más cerrada y la segunda de propuestas hacia el futuro más abierta. Entonces creo que deberíamos centrarnos en esos tres, para mí, igual me estoy dejando. Dejar la rendición de cuentas también como punto propio. Entonces creo que hay como esos cuatro puntos para centrarnos en ellos y que de aquí sacar una propuesta medio o lo más cerrada posible para que esa propuesta después sí que se vote ya todos los círculos después de que los círculos se hayan hablado entre ellos. Pero es que lo digo porque, joder, si no vamos a estar aquí para eso sí que quema, venir aquí a hablar para nada, pues sí que quema más que nada. Y la fecha, perdón, la fecha, se me olvida. La fecha, yo estoy de acuerdo con muchas personas a las que habéis hablado que mi punto de vista personal que sí, que yo también pienso que el CCA debería hacer todo más rápido y que el 8 de julio se me hace ya una fecha bastante adecuada para que ya hayan podido hablar. El problema es que tenemos es que creo que os habéis olvidado todos, es lo que han comentado Antonio. Que no vamos, si tenemos poca actividad social, no vamos a hacer una fecha que vamos a tapar la única que ahora hay o de las pocas que hay. Entonces, Y producción tampoco está. Eso, y lo que dijo Víctor de que no está y que va a ser complicado sin él. Entonces, vale, yo creo que a nivel político, incluso personal de todos los que estamos aquí, pues que estaría bien que fuera el 8 porque más tarde se me hace demasiado tarde, pero claro, el 8 yo no lo creo que es imposible hacerlo, porque ni vamos a joder a los compañeros ni vamos a hacerlo sin producción. Entonces, esos puntos que he dicho, si metemos uno que ha hecho Urco, si lo hacemos abierto o cerrado, en base a lo que ha dicho Javi, si metemos un punto propio de los consejeros, y si metemos el punto de rendición de cuentas como tal, y la fecha. Creo que esos son los cinco puntos que tenemos que cerrar ahora y no volver a repetir todo el formato y tal, porque creo que hemos tenido un primer punto en el caso de las siguientes personas como para avanzar más. Y ya. Pues, ¿quién tiene palabra? Adiós. ¿Empezamos por la fecha, por ejemplo? Yo quería hacer una pregunta desde el CCA, porque me ha dejado un poco Viti. Yo no creo que deban de ser dos encuentros diferentes. ¿Vale? Me parece un poco complicado. O sea, somos pocos y si nos dividimos, yo creo que no tiene que ser dos encuentros diferentes, ¿vale? Creo que está muy bien que el peso lo llevéis vosotros. Nosotros nos amoldamos a lo que podamos. Para nosotros el 8 es que es tarde, bueno, lo siento. ¿Vale? Personalmente. Yo, nuestra intención, de verdad, y me podéis creer o no, pero nuestra intención es máxima transparencia, aunque no lo creáis, ¿vale? Os hemos estado, desde que ha salido esto, en extensión hemos puesto todo lo que ha ido pasando y que, bueno, nosotros queremos participar en el encuentro. Para nosotros el 8 pronto, pero por una cuestión de tiempos. Es que nosotros vamos a pedir una investigación, una recopilación de documentación. Tenemos que tener una reunión para ver qué coño ha pasado para poder aceptar las explicaciones. Pero ya, ¿vale? Es el día 26, ¿no? No, el 26 15. Ha sido un CCA. 15, no, 26. No, hemos tenido el 25, el domingo. ¿Vale? Y ahí lo que hemos hecho es ver lo que ha pasado y ver hacia dónde vamos a ir y qué lo que estaba abierto, qué se hacía. ¿Vale? Y ahí es donde ha salido el pedir la explicación al equipo parlamentario, al grupo parlamentario y dentro del CCA, para recopilar la documentación y saber qué ha pasado. Esa fecha la tenemos el 10. O sea, tenemos una reunión el 10 para que ahora, cuando tengamos ya la Comisión de Coordinación Parlamentaria, soliciten la documentación. Si lo hacéis el 15, nosotros estamos encantados de participar con vosotros. O sea, y no hacer dos encuentros. Parecería un poco lógico, ¿vale? Entonces, me parece, a partir de ahí,
sí, la imagen tampoco sería demasiado buena. Entonces, bueno, no sé, la propuesta que os hacemos es hacerlo el 15, no por demorarlo, porque no es intención de demorar, de verdad, ¿eh? Porque si no, pediríamos hacerlo en agosto, o en septiembre, o en noviembre, ¿vale? No es intención de demorar, es tener todos los pelos de la boca, ¿vale? Sin más. Eso por un lado. Y el orden del día, es que vuelvo a repetir, es muy parecido a lo que nosotros habíamos propuesto, o sea, que estamos completamente de acuerdo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo empezaría por queréis que participe el CCA, porque si no queréis que participe, no sé, igual sobramos. Bueno, pero es que a mí me ha dado frío cuando Viti me ha dicho que son dos encuentros diferentes. Ah, ha pedido si palabra. Hacemos dos encuentros diferentes. He pedido palabra. A ver, está Viti. Vamos a. Sí, además por alusiones. A mí me encantaría que fuese uno, completamente. Lo que yo es mi opinión, pues encantada. Si de verdad estás diciendo que vais a participar de este encuentro, sabes que os hemos invitado desde el primer momento, porque lo primero es interesados en que estéis vosotros, por supuesto que son los círculos, porque para vernos y hablar nosotros y debatir, pues no, lo que queremos también es explicaciones y que entre todos hagamos lo que te he dicho antes, una proyección de futuro. Yo no sé lo que opinaréis los demás, si el CCA quiere estar, pero que la propuesta salga desde los círculos como lo estamos haciendo, por mí adelante. Y esperando a la fecha, pues no sé, la fecha lo que digáis. Jesús. Si no me confundo, Viti mandó a Ascensión de que nosotros estábamos pensando ya en esta, en preparar un encuentro antes del último CCA, en el que acordaste, bueno, después de la petición de María Ángeles, acordasteis de preparar un encuentro. Bueno, eso es bastante anterior, pero no es cuestión de que tiene la idea. Entonces, eso ya lo habéis hecho sabiendo que nosotros ya teníamos pensado un encuentro. En vez de tener la iniciativa para preparar otro, ¿no hubiera sido mucho más fácil hablar con la gente que lo estaba preparando directamente para colaborar y dejando llevar la iniciativa a los inscritos que son los que estaban preparando el encuentro de primeras y buscando la manera de que esos inscritos que están preparando en el encuentro sean los que marquen los puntos del día, no todos porque entiendo que vosotros lo estáis organizando también, pero que sean los inscritos los que marquen un poco el orden del día y marquen un poco la dirección de ese encuentro. ¿He dicho algo contrario a eso? Yo creo que no, ¿eh? O sea, no sé lo que traes escrito, amigo, pero yo desde luego no he dicho nada de eso. Yo de lo que he dicho es la fecha que nos pilla mal, que el orden del día, sin saber lo que tenéis preparado, es el más parecido al que teníamos, y que estamos deseando ir todos en la misma dirección, ¿eh? Sí, o sea, que creo que lo que has dicho no corresponde, ni fuera más, fuera menos, de quién parte la idea y tal, que a mí lo que me importa es que se haga, que creo como a todos. Urco. Bueno, yo por ser breve, creo que, bueno, dos encuentros es absurdo, uno. Dos, digamos, la iniciativa de organizar el encuentro ya más es fácil y más trable, ¿no? Sale de los propios círculos, igual que lo de pedir las cuentas, o sea, todo eso sale de los propios círculos. Creo que además no está mal, creo que responde también un poco a la filosofía del partido, que son las propias bases frente a un ataque de los medios de comunicación, son las bases las que toman la iniciativa. Creo que eso es correcto, y creo que también es correcto que evidentemente participe el CCA, claro que tiene que participar, o sea, es que si no lo hacemos así no tendría ningún sentido. Pero desde la base de que, bueno, de que son los círculos los que ante una situación de crisis son los que deciden ponerse a trabajar. Entonces creo que eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a los contenidos, creo que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Es decir, se puede meter en el mismo bloque, uno, la rendición de cuentas, la intervención de los miembros del CCA y la participación de aquellos ex consejeros que lo deseen. Un punto siguiente, ya no sé cuánto sería,
un punto siguiente que sería el de la detección, o como se quiera llamar, exposición de problemas, y la última que sería el de las propuestas de futuro. Eso sí, creo que tanto la detección de problemas como la presentación de propuestas de futuro, creo que previamente hay que mandar esas propuestas. Y lo digo porque no puede ser que ocurra lo mismo que ha ocurrido con Arronti, es decir, que se presentan unas propuestas, se debaten en Arronti y después resulta que salen más propuestas de las que se habían presentado en Arronti. No, creo que las cosas tienen que estar previas por escrito, no hace falta escribir una Biblia, pero por lo menos esquemáticamente, que si alguien dice yo creo que hay este problema, bueno, pues explique usted en dos líneas o con tres esquemas por qué cree usted que eso ha sido un problema, para centrar un poco el debate y para que no nos perdamos. Y como último, pues el tema de las propuestas de futuro, pues que se propongan esas propuestas de futuro. Como por lo menos un lienzo que permita trabajar sobre algo, que no ocurra lo que ha comentado Fina, ¿no? Es decir, que claro, que llegues allí y no tengas la documentación, sino que previamente por lo menos un marco de qué se va a debatir, por lo menos eso lo tengamos. Fina. Nosotros nos vamos a ir, solo quería decir un par de cosas, ¿vale? Que bueno, que nos paséis la información que vayáis haciendo por correo. Nosotros asistiremos casi con toda seguridad en ese círculo. Si tiene que ser el 15, pues tendrá que ser el 15. Ahora bien, joder, todos hemos sido, por lo menos yo he sido consejera, sabemos de primerísima mano lo que pasa en el consejo cuando se va uno, cuando no va, se ve desde mi casa, como diga el otro, ¿sabes? Como diga el otro lado, hagamos, ¿sabes? Es decir, por favor, joder, decir, mirad, o sea, poner cualquier otra excusa, pero no digáis que no sabemos lo que ha pasado, porque es insultar la inteligencia de la gente. Así. Es insultar la inteligencia de la gente. Hostia, si yo estaba, escuchamos, por favor, respetamos los turnos. De verdad. O sea, me siento insultada, tío. ¿Y yo? Pues sí, por mi parte yo me disculpo. Pero que un consejero después de dimitir 11 o no sé cuántos consejeros y un secretario general diga que no sabe lo que pasa en su consejo, en el órgano que dirige, es muy grave. ¿En el órgano que quieras, dicho? Hombre, ¿no estáis dirigiendo vosotros? ¿Vosotros no estáis dirigiendo ahora Podemos Cantabria? ¿Lo estoy haciendo yo? Martín, tienes la palabra. Bueno, yo solo una cosa con respecto a las propuestas de futuro. Cuantas más mejor y cuantas más propuestas mejor. Nos guste o no nos guste cómo haya salido Arronti, ha sido la Asamblea Ciudadana la que ha hablado. Aunque solo sean 270 personas las que hayan votado. Es la Asamblea Ciudadana que se convocó, ha tenido un montón de errores, vistos de después, ¿vale? También tenía pocas cosas que hacer, o sea, tenía muy pocos límites. Y bueno, yo estoy convencido que también nos han propuesto que hagamos una crítica y la va a haber. La va a haber, porque sí que es cierto que es muy mejorable. Pero que no nos olvidemos que, nos guste o no nos guste, es la Asamblea Ciudadana de Cantabria. Nada más. Yo lo entiendo, perdón, solamente. Para unas cosas es Asamblea Ciudadana y para otras no. Es decir, yo releyendo el documento organizativo que ganó Vista Alegre 2, hay cosas que se han eliminado de propuestas que se han hecho que son directrices que se marcan desde... No quiero entrar en el debate, ¿vale? Pero no me digas eso porque es que creo que no es justo, ¿eh? No es justo. Bueno, creo que los errores se cometen, que precisamente se organiza esto, pero no creo que ahí no, vamos, no estoy de acuerdo con esa opinión tuya, simplemente. ¿Alguien más quiere hablar? La fecha que entonces que valoramos, el día 15, entonces, Quitos. Estoy de acuerdo en que el encuentro tiene que ser conjunto. Lo que sí te voy a decir a mi persona. Creo que habéis intentado. Sí. Respeto que pienses que no, pero creo que habéis intentado claramente tapar la edición del encuentro parte de un lado y desorganizar a los otros cuando ayer habéis mandado una nota de prensa diciendo que Podemos Cantabria desde el Consejo organizado un encuentro. Que
Para empezar, feliz y todo, pero, o sea, me gusta como que sean las cartas un poco esperanzas, porque al final, y de verdad que tengo intención de que en el encuentro estemos todos, porque si no, como decía Urko, pues no tendría ningún sentido, porque para hablar entre los círculos y que no esté el consejo, que es una de las partes, o quizá para mí fundamental ahora en la crisis abierta en Podemos Cantabria, pues no tendría ningún sentido. Pero que bueno, que joder, que al final, a ver, que yo entiendo un poco cómo se hacen las cosas también, y bueno, pues. No digo que sea con buena o mala intención, pero creo que la intención ha sido que pues, cada uno puede jugarla como buena o como mala. La intención ha sido adelantaros a la otra propuesta para que el encuentro partiera de acuerdo de vosotros. Y bueno, pues eso cada uno jugará lo que le parece de eso, pero eso que entiendo. Pero sí que, teniendo en cuenta que Víctor no puede estar, que Occidental tiene lo suyo y luego también lo de la vuestra reunión, pues yo la fecha le daría al 15. Y insisto en que me metería en aclarar las cuestiones que he escrito antes, en las que creo que había cierta, no sé si discusión sí. O cierto, bueno, pues que había debate, más o menos, porque para ir cerrándolo, son las 9:10, yo ponía una hora límite, no sé, si decir 9:30 sí. Se me hace muy corto igual, porque aquí al final... No, mira, perdona que te interrumpa. Pero meternos en la harina ya, porque si no... Tenemos exactamente 20 minutos para cerrar esto. Pues bueno, yo creo que Urko ha hecho un buen resumen de sí, los bloques sí, y sí, vamos, sí, yo creo que si no estamos de acuerdo. Estamos sí, de acuerdo todos. Ha comentado, bloque 1. Nos falta decir cosas, sobre el tema de apertura o no. O sea, porque insisto que Javi propuso una cuestión que era diferente a la que hemos tenido nosotros. Ya. La parte como más cerrada, Mayana, que va a ser un poco más conflictiva, estuviera cerrada y la parte donde la tarde fuera más abierta. Urko ha propuesto, que yo estoy de acuerdo con él, pero creo que también tenemos que aprobarlo entre todos aquí, lo de que las propuestas se manden, las propuestas tanto como de detección de problemas como de a futuro, se manden por escrito con una fecha X de antelación. Y, o sea, que hay que cerrar ciertas cosas. Es que a veces, muchas veces parece que cerramos las cosas cuando están en el aire y yo las cerraría en plan. Esto así, esto así, para que no haya luego problemas, que nos conocemos todos y sabemos cómo funciona. Perdona, tiene la palabra Viti y luego si queréis os sigo. Sí, bueno, no quería meter más eso. Me refiero que yo creo que ha sido todo. O sea, es que es con María Ángeles precisamente en la asamblea del círculo donde sale la propuesta del encuentro de círculos. Que luego os lo haya dicho a vosotros, os haya pedido que hay que dar explicaciones o lo que sea. Es el 21, no sé, el CCA lo pide desde la división de fuego. Desde la división. Que nada más, que da igual. Sí, que da igual. A mí la autoría de quién. O sea, si nos ponemos con... No, que da igual. Sacamos los móviles y miramos a ver quién tiene la fecha primero. No, pero vamos, de verdad que me parece absurdo. O sea, lo que hay que hacer es hacerlo. No, lo que hemos dicho es que cada uno piense... Desde el minuto uno, y eso sí lo sabes, porque lo he hablado contigo desde el principio, estamos, o sea, colaboradores... Sí, eso es cierto. Y eso lo sabe la gente con la que lo hemos estado preparando. Bueno, pues nada, pasar a votar... Vamos cerrando, sí, cosas de lo que comentaba como... Mañana más cerrada. Yo creo que el consenso es la fecha en la que debe ser el 15. La fecha 15, porque parece que no hay otra. Yo digo, no tengo que votar en plan todo, porque acá mismo es que sí. La fecha creo que podemos dar. Vota una persona por círculo, ¿eh? Lo dejé cayendo. Sí. Vota una persona por círculo, para que no. Estamos de acuerdo con él también en lo de que hacemos un grupo, el famoso grupo de autodestrucción. En la que se discuta después lo que está ahora. En eso estamos de acuerdo también, ¿no? O sea, para ir eliminando cosas. ¿A quién se manda la propuesta? ¿Quién la recoge? Eso es una cosa que quiero decir. ¿Se aceptan todas? Hombre, lo que tampoco puedes es saturar, porque puede haber una tormenta de ideas, de lo que se trata es una serie de explicaciones y darle... El caso es que hay que llevar un orden de eso. Claro. No sé cuántas va a haber, a lo mejor no hay ninguna. No sé. Yo en principio aceptaría todas. Claro, yo también. Claro. Mientras sean respetuosas... Uno de los problemas que ha habido con Arronti, se aceptan todas. Claro. Y después, bueno, yo creo que creemos que somos personas mayorcitas, como si alguien propone... Pues vamos a tirar a los inmigrantes por la borda, no creo que eso es obvio, pero sí que es cierto que
que claro, que alguien tiene que... ¿Que recibirla? Que recibirla. Claro, pues no lo sé. Sí. Si tenéis, bueno, el correo de Podemos Santander, por ejemplo, si queréis, claro, o si no, otro correo de otro círculo, ¿eh? No, porque ya decidimos que, aquí. Ya está, porque ya está puesto, no vamos a meter 20 correos más, ni 3 ni 4. O sea, ya hay uno. Simplemente es recogerlas ahí y que se recojan ahí. Y luego es como si fuera espontáneo en el, la tarde, allí, si fuese espontáneo en la tarde no íbamos a decir, no, o sea... No, pero también dejarlo abierto a nuevas propuestas que de gente que no... Claro. Sí, claro. Pero evidentemente está abierto a nuevas propuestas, pero no, también no nos olvidemos que esto puede ser un bucle, que y otra, y otra, y ¿por qué no ponemos una coma encima de la coma de la coma? Y un punto y seguido, entonces al final es una lluvia de ideas que sería imparable y así hay que marcar unos límites concretamente para esta situación. Después le corresponderá al Consejo Ciudadano, los que están, crear otro evento donde ampliar horizontes, ¿vale? Pero de momento vamos a centrarnos en lo que acontece a día de hoy, con lo que hemos venido a día de hoy, y luego ya vamos a darle fluidez a las nuevas propuestas, que estoy de acuerdo en hacer esas nuevas propuestas y seguir avanzando para el 2019. Pero vamos a ir por partes. Sí, no, quizá, perdón, quizá sean propuestas de tipo organizativo eso e interno. Eso sí. Es decir, de organización interna y de cuestiones, sí, porque creo que es por lo que se convoca, por un problema interno. Eso es. Es decir, no es en plan propuestas que se hicieron en Arronti de medio ambiente, de tal, porque no, no, no. Eso se entiende que primero hay que organizarse, claro, y posteriormente pues sí, llevar a cabo lo... Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Vamos a olvidar un pequeño dato, entre comillas, lo de pequeño dato, y vamos a encauzar lo que viene siendo a lo que hemos venido hoy. Una serie de requisitos y luego ya, vuelvo a insistir, será el Consejo Ciudadano el que nos vuelva a invitar a ampliar horizontes y hacerlo más abierto a todo para ver si conseguimos aumentar los, el volumen en todos los ámbitos, a lo que también estamos, sí, mucho, sí, de acuerdo, sí, sí. No, sí, sí, no, sí, más. Nadie ha dicho lo contrario, pero creo que... No, por supuesto que no, que simplemente era un matiz, ¿sabes? No, pero gracias. Yo es que sí que estoy de acuerdo con José María, que me parece bien que haya propuestas que se lleven al correo, porque a ver, nos vamos a juntar en los círculos y todo eso, y puede que haya propuestas más mascadas y que se puedan enviar, pero también dejar un margen para el que quiera, si además es un encuentro de inscritos, claro, que haya gente que no está en los círculos y que puede ir allí y decir su propuesta, aunque no se haya enviado al correo de Santander. Claro. Además, muchas propuestas pueden surgir de lo que allí se abre. Claro, efectivamente. No se sabe todavía lo que se va a abrir. Vamos a hacer propuestas sin saber las cosas. No sé, habrá propuestas que surjan de conocer allí la realidad. Yo se lo dejaría abierto, ¿no? No sé. Sí. Yo sí quería comentaros una cosa. Claro que has hablado de propuestas y tal. Yo te os he dicho que estamos a las expensas de una contestación de estatal, ¿vale? Nos han pedido que les mandemos cómo queda el TCA, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a mandar cómo queda el TCA y luego ellos nos dicen, ¿vale? O sea, quiero no vaya a ser que luego penséis que no somos transparentes porque estamos trabajando en montar la estructura, ¿vale? Que has hablado de propuestas, de organizativas, me quedo así hecho, voy a decirlo, no vaya a ser, ¿eh? Bueno, si nos vamos a reunir, es que digo, es que hay veces que sí, todo abierto, todos votamos, y hay otras veces que no, todo, pero vamos a ver, o sea, vamos a dejarlo abierto, o sea, es que si no, nos estamos encorsetando, a ver, todo el mundo puede coger, acceder a los documentos de Vista Alegre 2, y en función de lo que se dice en Vista Alegre 2 y tal, pues hacer propuestas, porque... Que aparte de los problemas internos que se han podido ver de organización o de gestión o de lo que sea, gente que pueda hacer la propuesta de cómo organizarse, cómo gestionarse. Es que si no... No te digo que no, pero lo que estoy diciendo es que nosotros le vamos a mandar al Estado una propuesta de organización, pero de organización, claro, de lo que hemos quedado, de cómo nos vamos a... Claro, sí, 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 sí. No creo que nadie vaya a organizaros a vosotros, y eso no es la intención de nadie. No, pero me queda dicho, estamos pendientes de esa respuesta, pero que les vamos a mandar una propuesta a nosotros. ¿De
acuerdo, tal, igual. No, pero aunque no existe. Igual antes no lo había explicado bien, prefiero dejarlo claro, ¿vale? Yo creo que lo que se refiere a la organización. No, que sí, que sí, que es otra cosa. Lo que he interpretado lo que has dicho es a la organización de cara a 2019, ¿no? Sí, no, y la propia organización. De cara a afrontar las elecciones que se nos vienen encima. Claro. En vez de lo que nos esperamos. Claro. Yo creo que era esa la cosa, ¿no? No organizar internamente. El comentario que había hecho antes, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es, estamos pendientes de una respuesta estatal, pero que nos han pedido a ver cómo quedamos. Pero es que lo que digo es que también hay que adaptarse a lo que dice Vista Alegre. Entonces, todos los órganos y estructuras internas de Podemos se van a tener que actualizar. Entonces, bueno, pues que las propuestas que se puedan hacer vayan en consonancia con lo que ya, se ha dicho. Es decir, porque es que si no... A ver si después vamos a tener que hacer otra vez para reorganizarnos, porque si no, claro, estamos perdiendo el tiempo. O sea, que no solamente organización y gestión, a ver, que si yo a lo mejor llego y digo, oye, pues que yo creo que, a ver, que para cuatro personas que hay en Cantabria, tener un consejo ciudadano de 35 me parece una burrada. Por ejemplo, no es operativo. Por ejemplo, ahí el consejo ciudadano también tendrá que decir, oye, pues mira, pues nos hemos dado cuenta que pasa esto, pasa lo otro. Es decir, que su propia experiencia también nos puede aportar, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Podemos hacemos las cosas al revés. Y hacemos los procesos internos periféricos, y después el central. Y tendría que ser al revés. Primero el central, no. Y después los periféricos que se adapten a lo que resulta de la Asamblea Ciudadana Estatal. Pero es que ya ha salido lo de estatal. Sí, está los documentos, pero es que ahora mismo, en Cantabria, Consejo Ciudadano que es anterior a Vista Alegre 2. Como todo. Pero para eso es el tiempo que le vamos a dar, ¿no? Al CCA para tener las respuestas, ¿no? Murcia, ya lo han adaptado. No, en Murcia hay unas primarias. Agradecido. Ah, vale. Las primarias entran dentro, pueden entrar en concurso las peticiones de la propuesta. Está las propuestas. ¿Dónde están las propuestas de futuro? Bueno, a ver, fecha día 15, grupo Telegram, recogemos propuestas en Correo Santander, pero dejamos también abierto la posibilidad de tal. No sé qué más cosas. Ahora hemos pensado el tema en Torre la Vega. No sé si os parece bien o queréis proponer otro lugar o cómo. No, está bien, ¿no? Está bien. ¿Cómo va? No tiene importancia, eso es un coñazo. ¿Se puede hacer? Como producción, ¿qué sitio nos recomendarías tú? Uno que tenga internet. O sea, a ver, puedo hacerlo, pero me prestan un 4G, lo que va a hacer que un acto tan largo va a pasar como ha pasado en una ronda, que al final tenemos que meter en baja resolución. A ver, será igual, pero después muchas veces medios cogen imágenes y trozos, y si tú metes en baja resolución no te van a coger nada. ¿Hay algún sitio que tú sepas que producción está atribuyendo? Claro, sea también un poco céntrico para todo el mundo. Sí, sí. ¿Y CEARTI la sede de Santander, Víctor? No, es que en el trabajo... ¿La sede de Santander? Perfecto. Nosotros lo primero que queríamos era descentralizar el tema, o sea, que esto sí que estéis todos de acuerdo para que no haya... Sí, pero era eso. Esto es muy sencillo. Es la única sede con amplitud suficiente para hacer un acto así. No hay más. O sea, Torre la Vega es un agujero, Castro es una topera y Astillo Camargo, pues... También lo tiene. Una ratonera. Tiene profundidad, Es verdad. Tiene profundidad. Y si no, contra las paredes. Santander, ¿todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí, pues sí. Luego cerramos lo de los bloques. ¿Estáis de acuerdo con lo que comentó Urco? Yo sí, la verdad es que lo veo bien. Sí. Bloque 1, intervención del CCA, que estaría la rendición de cuentas. Uh-huh. Y dentro de ese bloque 1 también estarían los dimitidos. Si quieren, preguntamos, el que quiera. Sí. El bloque 2, detención de problemas. Y el bloque 3, la propuesta de futuro. Sí. Uh-huh. La intervención del CCA
son los 30 minutos y luego la, el debate abierto ese de, digo, esto de las dos partes, ¿no? Sí. Y quedaría lo de la mañana más cerrada y la tarde más abierta. Por lo que si la tarde fuera más abierta es la que deberíamos de... La que deberíamos... No. ¿Cómo cierras o no la tarde y la mañana? No, lo que deberíamos de... La mecánica para cerrar la mañana. Espera, un segundo. No para cerrar, o sea, lo que deberíamos de difundir sería la tarde. La mañana no la deberíamos de difundir más que a nivel interno. Entre luego, los si, va, si a nivel interno llega todo. Luego si te va alguien no puedes decirle que no entre, ya. Claro, eso ya, no pero, es de tarde. Ya, pero por ejemplo, si la tarde va a ser propuestas, para hacer propuestas también hay que conocer lo otro. Sí. Creo yo. Va todo unido. Es que además si estamos hablando de transparencia, porque claro, pongan y se enteren también por la mañana de lo que está pasando, ¿no? Que todos somos como los demás, como sí, pero es el propio mensaje que das como partido. O sea, claro. Realmente, que, si quieres ser transparente, pues dices claro. Que es abierto. O sea, al final vamos a ir los que estamos interesados. Sí, claro. Si no vayan, o sea, está claro. No, y aunque vayan, tienen derecho los claro. Estudios a saber lo que está pasando. Aunque vaya a reabrir un tema que hemos cerrado, el de la sede, a mí no me convence la sede, de verdad, porque. Y ahí me da el rica. Espacio, o sea, no por amplitud, que bueno, y podría llegar a ser tan lejos, que no creo tal y como andamos, pero por el espacio. Que tiene, o sea, que es como una especie de L rara que entras y luego tienes aquí, es difícil un sitio en el que todo el mundo pueda estar. O sea, yo creo que si a la gente le da igual hacernos atender y se puede buscar y podemos tener la capacidad de buscar sitios que tengan internet, claro, siendo un sábado es más difícil encontrar un colegio, que por ejemplo el director de Cisneros que tal, pues no se dejaría seguro, pero... La pasta. Claro, es que a mí ya sería, pero bueno, si no hay otro... Una pregunta. A ver, pero hacerlo en Santander, que es por la cosa que te pueda hacer, porque la vivía, ¿no? No, por el espacio físico de la sede, que no es como se hace como. Se puede hacer en la parte antes, ¿no? Si ya pongo algo muy tirado de dirección, yo creo que sí. Le gasto los 30 minutos de tiempo. No es un problema. Se puede proponer comer ahí. No son tan grandes, es una gran pareja, te da 7 minutos de tiempo. Y es un buen dato, no tiene fatal, porque todo el mundo está haciendo. Para que quieras ya cosas, pero esto no tenemos. Ya para los hombres, cuando ya vamos, que nos hemos conectado, se viene a la compañía. Sí, sí, sí. ¿Comisiones obreras? Sí, es. ¿Qué? Bueno, intentamos. No, comisiones no hay ningún problema, además con tiempo, como vamos. ¿No es pequeño? ¿Pequeño? Sí, yo no calculo que vaya ahí. No sé cómo ahí. Se cima, ¿eh? No, es muy grande el cima. No, sí, es mucho. Ya, pero más pequeña la sede, ¿no? Que como si se opera, yo. ¿La sede es más pequeña? No es que sea más pequeña, entonces. La sala, no, es la distribución. La distribución. Es el espacio de vernos todos, porque lo que tiene los que habéis estado ya lo habéis visto. Sí. Normalmente estamos poniendo el escenario lo que es según entras en el ventanal que hay allí, porque abarcas la gente que hay aquí, más donde está la gente de la exposición. Bueno. Entonces, pues mira, pero queda un poco porque no nos vemos todos. Si no, pues ahí, no nos vemos todos. Si no, eso, se puede mirar comisiones. Míralo allí, si no, pues está el local. La sede la tienes siempre. La sede la tenemos. Una mala, la sede la tenemos. Miramos comisiones por si acaso. Y bueno, como va a haber un grupo de Telegram, si también se ocurre, si se ve en otro sitio. Exacto, que claro. Sea más. Se valore también. Me decía Arti que también para tenerlo en cuenta, que hemos puesto el encuentro de inscritos de Podemos Cantabria. Igual ponemos encuentro de círculos e inscritos de. ¿Cómo lo ves? Yo lo llamaría encuentro Podemos Cantabria. Encuentro Podemos Cantabria. Si hemos decidido hacerlo abierto, lo llamaría encuentro Podemos Cantabria y habría. Y pondría abierto también. Encuentro abierto. Para encuentro que no se corte, digo yo, como no voy nunca, ¿cómo voy a ir? Ya. Bueno, es invitar, sí.
Sí. Encuentro abierto de Podemos Cantabria, es que abriendo horizonte. Que queda muy mal. ¿Por? Encuentro abierto abriendo horizonte. Ah, ya. Pues encuentro. Ya está implícito. Podemos Cantabria abriendo horizontes. Claro. ¿Os parece? Ya, no es lo mismo. No, pero queda, entonces hay que buscar un sinónimo. Es que como quitar el abriendo horizontes. Sí, claro. Hay gente que se siente incluso inscrito y no se siente de Podemos tanto. ¿Por qué? Coño, que no participo, yo no voy, ¿cómo voy a ir? Pueden pensar que es algo interno. Pero si no cerramos, Igual es cambiar su nombre. En lugar de poner encuentro de círculos escritos de Podemos Cantabria, de Podemos en Cantabria o en Podemos de Cantabria. ¿Entiendes? Y a lo mejor eso no es una palabra, ¿entiendes? Porque entonces es como que, no por nada, pero como que lo hace, Podemos cantar ya, digamos, el CCA y demás, y queda como a oídos o al entendimiento de la gente, a lo mejor queda como muy. Llamando al Consejo Abierto de Podemos. Como muy cerrado. Encuentro en Podemos Cantabria. Encuentro en Podemos. Encuentro abierto en Podemos Cantabria. Encuentro abierto. Y quitamos abriendo horizontes y ya está. ¿Quitamos abriendo horizontes? Creo que os estáis volviendo locos con un texto que tiene que ser muy sencillo. Encuentro Podemos abriendo horizonte. Punto. No hay que seguir diciendo que sin abierto, que sin abierto. Qué más da si la gente lo da por entendido. Si nos vamos a ver los mismos de siempre. O sea, lo que hicimos con los círculos. Lo del nombre, lo de abriendo horizonte. Y si llegan los círculos, que son menos votos. Da como hay un. Los horarios ya están. Sí, pero si está todo el mundo de acuerdo. Sí, de 10:30 a 2 sí, sería no. Luego comida. Aunque habría que reestructurarlos, aunque ya no lo haría hoy, por claro. El tema del segundo punto este igual metido. Nos quedan 3 minutos, además. No, por eso, que eso, sí, pero el grupo técnico este de FEDA. Sí, ¿me dais nombres para persona por círculo y CCA? ¿Te pongo a ti, dentro del grupo? Pues que lo hablaremos luego y igual. Corrales. Yo.